saludo cordial a todos ustedes. Como habrán podido comprobar, la 2 dedica esta noche del 25 de octubre a dos asuntos relacionados con el séptimo arte. Un género, el western, y un director, John Ford. Supongo que muchos de ustedes habrán disfrutado viendo Winchester 73, la película que nos precedía. Un western 90 años después del nacimiento del género. El primer western tuvo una duración de 21 minutos y se llamaba Kit Carson. Era la primera vez que se desenfundaba un Colt en la pantalla y los vaqueros galopaban unos tras otros por la pradera. Hace mes y medio, el mundo del séptimo arte y todos los aficionados al cine conmemoraban otro aniversario, los 20 años de la muerte de John Ford, tal vez el más importante director cinematográfico de los últimos tiempos. Dos eventos que Documentos TV une hoy a través del reportaje John Ford, ya que el director norteamericano fue quien mejor supo retratar ese mundo del oeste, con títulos entre otros como La diligencia, El hombre que mató a Liberty Valance, Centauros del desierto o Ford Apache. Nacido en Maine, Estados Unidos, en el seno de una familia numerosa de origen irlandés, su verdadero nombre era Sean Aloysius O'Finney, nombre que cambió al llegar a Hollywood. Su vena irlandesa no solo estuvo presente en su carácter, sino en algunas de sus mejores películas, como El hombre tranquilo o Qué verde era mi valle, película que, por cierto, podrán ver ustedes después de este programa. En el reportaje John Ford, que esta noche les presenta Documentos TV, se realiza un perfil especial de este director norteamericano. Seguiremos su carrera con extractos de sus películas y algunas de las pocas entrevistas que ofreció en su vida. El exterior era muy duro, y todas las películas con él eran difíciles. Tenía como un ramalazo de maldad, creo yo. Le gustaba dar la impresión de que no era más que un irlandés despreocupado y pendenciero que podía escupir una gran película detrás de otra. Instintivamente era un estafador, pero qué magnífico director. Era duro, era más duro que el diablo, pero en realidad no era un hombre físico, era un artista, era un poeta. He was a friend, Mr. Scott, and we'd like to be left alone. Scott, let's go. Let's... I'm sorry, Senator. That's not enough. I have a right to have the story. Yes, I guess maybe I have. John Ford. Piece of pie. It's just a job of work.
This is my business, my profession. It's a way that I support my family. I love the business. I like the people. I am not what is called a career director. La de John Ford fue una carrera única. Se extendió a lo largo de toda la historia del cine americano, desde Griffith y los primeros días del cine mudo, hasta el color y el cinemascope. Hizo más de 100 películas y ganó más premios de la Academia que cualquier otro director. Hoy día, tal vez, se le considera más grandioso que de moda. Tuve la suerte de encontrarme con John Ford unas cuantas veces y de disfrutar de una especie de amistad con él. Le conocí en Dublín, cuando regresaba a Hollywood después de rodar los exteriores irlandeses para El Hombre Tranquilo, y me reuní con él en el National Film Theatre en 1957. Entonces yo era lo suficientemente imprudente como para enseñarle a Ford una de mis películas, junto con Iván el Terrible de Eisenstein, que él quería ver. Por lo general se consideraba que John Ford era imposible de entrevistar. Le gustaba simular y a la vez detestaba adoptar una imagen pública. How did you come to some movie pictures, I may say? By train. I think he's probably the greatest storyteller in the business. Can't get his pipe on his mantelpiece for the awards, critic and academy that have been given to him for his work. He's made all sorts of pictures, but he's, I think, the first director to ever develop the Western to its true classic state. As a feeling for the pioneer American and the ability to express it to the eye of the camera. To him, nothing is impossible. Before making movie pictures? I am trying to think. I was a cowboy. When and where? Arizona. Then before that I went to school. Yes. I got out of school and went west. Finally drifted to Hollywood. Got into the single state of the Simpsons, 1916. John Ford nació en 1894 en la costa este de Estados Unidos y se crió junto al mar en Portland, Maine. Su padre era un inmigrante de Galway que tenía allí un bar. Su madre procedía de Aran. De modo que Sean O'Finney, que es el nombre con el que nació John Ford, era un católico irlandés al 100% y él nunca lo olvidó. Procedía de una gran familia, era el menor de 13 hermanos y amaba el mar. Quiso entrar en la marina, pero su mala vista le impidió el ingreso en Annapolis. Después de unas cuantas semanas en la Universidad de Maine, cruzó el continente para reunirse con su hermano mayor, Frank, en la costa oeste. Frank Ford se había convertido en actor, y luego en estrella y director de seriales y largometrajes. Sus películas se encontraban entre las mejores de Hollywood. Se convirtió en ayudante de su hermano y aprendió de sus películas acerca de la historia americana. Sean tomó el apellido Ford que había adoptado su hermano, y Sean se convirtió en John, o Jack. Conoció a Harry Carey, que por entonces protagonizaba westerns en la Universal interpretando a Cheyenne Harry, en una interminable serie de películas de dos rollos. Carey adivinó el talento de Jack y convenció a Carl Laemmle, el jefe del estudio, para que le diera una oportunidad como director.
El hijo de Harry Carey, que también se hizo actor, recuerda bien la amistad de los dos hombres. Jack Ford y mi padre escribieron ellos mismos la mayoría de los guiones. Los escribían mientras estaban rodando, improvisando. Hicieron algunas películas de dos rollos. No sé cuántas de estas películas hicieron antes de empezar a hacer largometrajes. Pero para el primer largo que hicieron, que tenía 5 o 6 rollos, tuvieron que engañar a Limble. Rodaron todo el negativo y le dijeron a Limble que se habían quedado sin película, que la cámara se había caído al río y el negativo se había estropeado. Necesitaban 3 o 4 rollos más de película virgen, y Limble se los envió. Y acabaron la película de 5 rollos, el largometraje. Y Limble se despidió. Luego vio la película y volvió a contratarle. Harry Carey me enseñó en los primeros años, dijo Ford, y añadió que él solamente tenía buen ojo para la composición. Eso no era cierto. Sus películas fueron elogiadas por su fotografía y por su sentido de los espacios abiertos. Pero quedó claro desde el principio que Jack Ford tenía un auténtico sentido para los personajes y para los sentimientos. Sus películas eran entretenimiento popular en su mejor expresión, arte popular, sin falsas pretensiones artísticas. En Straightshooting hay una sensibilidad que se convertiría en una parte reconocible de la personalidad de Ford como artista. Después de 3 años y medio en la Universal, Jack Ford se trasladó a la Fox. No hizo más westerns con Harry Carey. En 1924 consiguió su primera gran oportunidad. La Fox quería rivalizar con el gran éxito de The Covered Wagon, y el tema era la construcción del primer ferrocarril transoceánico. Se trataba de El caballo de hierro, y eligieron a John Ford para dirigir esa película épica de 2 horas. En la película se puede sentir la respuesta de Ford a la totalidad de la historia de la construcción de los Estados Unidos, el sueño de los hombres que los crearon, la vida turbulenta de los pueblos del ferrocarril. Instalábamos la sala de proyección con un chico a su cargo dentro de un furgón, y no creo que jamás nadie entrase allí. Hacía un frío horroroso. Nadie visionó ni un pie de película. Yo jamás vi nada, ni Ford, y nunca sabré cómo diablos pudo montarla, pero es que el tipo lo tenía todo en la cabeza. Ford creó imágenes que nadie había filmado antes. La compañía ferroviaria lo tenía prohibido, pero de todos modos Ford excavó pozos para filmar a las locomotoras. Verá, Ford tenía una cosa que ningún director tiene hoy, y voy a decirle lo que era. Ford jamás movía la cámara, porque la cámara se convierte con él en el quinto personaje. Yo le oí hablar de eso. No la muevo. Hago que los actores trabajen para la cámara. Quiero que uno se pierda en la historia. No quiero que el público sea consciente de la cámara. La forma en que hoy día se hace una película es moviendo la cámara. La trasladan de un lado a otro, por todas partes. Él jamás hizo eso. Es una tremenda ventaja que él tenía.
Mire todas las películas de Ford. No tiene ritmo, es muy lento, demasiado lento. Todo el mundo criticó eso muchas veces, incluso yo. Por el amor de Dios, ¿por qué no la mueves un poco? Métete en tus asuntos, era lo único que él contestaba. El Caballo de Hierro demostró otro aspecto del talento de su joven director. Desde el principio Ford tuvo un vívido sentido de la historia y de la poesía. Y siempre supo cómo dar vida a la épica mediante el íntimo e imaginativo toque de los sentimientos humanos. Caballo de Hierro fue un inmenso éxito popular y de crítica. Ford fue reconocido como un director notablemente dotado, pero estaba lejos de ser un gran director en el sentido intelectual. Él no era ambicioso en ese sentido. En los años 20 del cine mudo, Hollywood era la más productiva fábrica de entretenimiento del mundo, creando una gran profusión de películas. Ford estaba encantado de abordar cualquier cosa, comedias teatrales como Lightning, películas de carreras de caballos como Sangre de Pista, dramas como El Águila Azul. Sin embargo, no hay duda de que algunos temas, especialmente los temas históricos con vigor y energía, sacaban lo mejor que había en él. La carrera por las tierras de Dakota, por ejemplo, que fue una secuencia espectacular de su melodrama Tres hombres malos. Esta memorable secuencia incluye un plano famoso. El bebé abandonado descuidadamente en el curso de los caballos que avanzan. John Ford amaba el trabajo de hacer películas puras y simples. Pero eso no significa que careciese de sentimientos más profundos. El tema de la familia fue siempre importante para él, particularmente la figura de la abnegada madre sacrificada. Como el personaje principal, por ejemplo, de Cuatro hijos que hizo en 1928. Al mismo tiempo, Ford se iba desarrollando como estilista. El aspecto plástico de una película fue siempre importante para él y cada vez lo fue más. A finales de los años 20, el cine alemán, con su iluminación expresionista de claroscuros, tuvo para él una gran influencia. El gran director alemán Murnau hizo Amanecer para la Fox. Se dice que algunas de las escenas de batalla de Cuatro hijos se rodaron en los decorados que construyeron para Murnau.
Para 1929 las películas habían descubierto el sonido. Ford se tomó con calma la nueva técnica. Ahora era un importante profesional de Hollywood, pero seguía rechazando cualquier pretensión de ser un artista. What did you think you would achieve when you made your first pictures? I thought I would achieve a check for money. That's all I thought about. Fue entonces cuando conoció a un escritor, Dudley Nichols, que había llegado a Hollywood después de 10 años dedicado al periodismo. Parece no haber duda respecto a que las ideas de Nichols impulsaron a Ford hacia una utilización más consciente del medio. Al principio sus películas carecían de pretensiones. Tragedia submarina, El Intrépido, Mar de fondo. Luego, en 1935, llegó un gran paso adelante en la carrera de Ford. El Delator, adaptada de la novela de Lyon O'Flaherty, reunió a muchos elementos favorables. Dudley Nichols como guionista, Marion C. Cooper, un antiguo militar, como productor, quien también había codirigido clásicos de la experimentación. Por encima de todo, estaba el ambiente de fondo de Dublín y la característica sustitución de Ford de los terriers británicos por el IRA. El Delator, escrupulosamente preproducida, mostraba el sentido cinematográfico que se había convertido en una parte tan sólida del talento de Ford. Nichols describió el estilo como estudiado simbolismo. Este no era el Dublín real, sino el resultado de una deliberada creación artística. Ford hizo que el segundo ayudante de dirección sacase a Victor McLaglen del bar de Melrose Boroto. Le gustaba trabajar con él cuando estaba un poquito achispado y había un primer plano de él mientras avanzaba y le hablaba a alguien fuera del plan. Era una escena larga y más o menos cuando llevaban rodando un tercio de ella, Ford puso la mano delante de la cámara, delante del objetivo, y McLaglen se detuvo. Él le dijo, sigue, Bill, lo estás haciendo de maravilla. Y después de hacer esa parte de la escena, retiró la mano. Bueno, a eso se le podría llamar montar en la cámara. Y es la primera vez que he visto, es la primera vez en mi vida que se lo he visto hacer a alguien. Cuando vieron El Delator, en la RKO se prepararon para un desastre. Pero los críticos la aclamaron y el público acudió en tropel. El éxito fue tan total como inesperado. Ford y Nichols ganaron sendos premios de la Academia y John Ford se hizo famoso de repente como el principal director del cine americano. Uno pensaría que esta nueva celebridad iba a cambiar la forma en que Ford se presentaba a sí mismo como un simple policía de tráfico o el estilo de vida que, como irlandés y como profesional, había elegido, sintiéndose más feliz que nunca cuando estaba en su yate pescando y bebiendo con sus amigos. Ford no era un hombre que cambiase. A El Delator siguieron algunas ambiciosas colaboraciones con Nichols, María Estuardo y The Blood on the Stars. Pero estas películas no triunfaron ni crítica ni comercialmente. Ford se encargó de algunas producciones de prestigio para Goldwyn, como El Doctor Arrowsmith y Huracán sobre la isla. Pero parecía feliz de continuar haciendo sus rutinarias películas comerciales para la Fox. Entre ellas, tres que hizo con el muy popular actor Will Rogers, cuyo estilo relajado y humorístico, e incluso su aspecto adolescente, recordaba de alguna forma a Harry Carey, el antiguo compañero de Ford. Una escena improvisada de Josh Priest,
evoca perfectamente el humor despreocupado y malicioso de ese estilo. Yes, Lord. 'Cause tomorrow he's got to be like Mr. Samson, saving Daniel from the lion's den. Saving Daniel from the lion's den. Yes, Lord. Yes, Lord. That you should do it, I taught it right now. I mean, get there in the morning and say, Will, this is what you're supposed to say. And, well, at times, now, he would say it in his own words. And they were much better than what the writer wrote, because nobody could write for Will Rogers. Because Will Rogers has more humor than all the writers in the world. And he just said it in his own way, which was always, you know, which was good. And you never bother, just let him go along and leave him alone. Keep on going, keep going. You can have that white man. Las películas de Rogers, con su encanto familiar y nostálgico, iniciaron a Ford en un nuevo tema. El tema de América. Ford hizo tres películas de éxito con Rogers en las que interpretaba a un médico o a un juez o al capitán de un vapor, cuya serena integridad los convirtieron en los primeros de esos hombres rectos que habrían de ser los héroes de Ford en los tiempos de grandeza que vinieron a continuación. Entonces ocurrieron dos cosas. Will Rogers murió trágicamente en un accidente aéreo y la Fox, con la cual Ford estaba bajo contrato, se fusionó con una nueva compañía y se convirtió en la 20th Century Fox, con Darryl Zanuck a cargo de la producción. Zanuck trajo un sistema a la Fox que estaba copiado del sistema de producción de la Metro, en tanto que el productor era realmente el hombre encargado del proyecto, desde su comienzo hasta el storyboard, pasando por el proceso de diseño, por el proceso de guión. Y entonces traían al director, y el director podía tener algún influjo sobre el guión, o sobre el reparto, tal vez sobre los exteriores. Podía influir en la elección de algunos personajes claves, pero no era más que una influencia. Yo pienso que es probable que Ford tuviera más influencia que cualquier otro director del estudio, pero de todos modos seguía tratándose del sistema de Zanuck y seguía siendo un sistema en el que mandaba el productor. En la historia del cine o en la historia del mundo han existido esas maravillosas relaciones amo-esclavo, como por ejemplo el Papa Julio y Da Vinci. Esto se ha repetido en el curso del tiempo hasta nuestros días. Son destructivamente correctas. Pienso en Harry Cohn y Capra, en Goldwyn y Wyler, en Ford y Zanuck. Ya sabe, esa guerra verbal que continuamente tenían entre sí. De alguna forma estaban correctamente emparejados. Zanuck fue un productor excepcional, con una comprensión instintiva de la narrativa del cine y de la organización de un estudio. Y lo que es más importante, admiraba y entendía a Ford. Una de las cosas realmente irónicas respecto a John Ford es que él mismo probablemente no entendía cuáles eran sus puntos fuertes y que esas películas que hoy día vemos y volvemos a ver, que consideramos como sus grandes películas, son simplemente proyectos del estudio. Eran el resultado no solo de su trabajo y de su arte, sino también de esa maravillosa cadena de montaje que se llamaba 20th Century Fox. Fue Zanuck quien eligió a Nonnally Johnson, otro periodista que llegó a Hollywood procedente del sur, para que hiciese el guión de la historia de un médico injustamente acusado de haber sido cómplice en el asesinato de Abraham Lincoln. Y Zanuck comprendió que esta era una historia adecuada para el corazón irlandés de Ford. This court is now in session. Mr. President. The Judge Advocate General. The death of John Wilkes Booth, who was shot down while resisting arrest in Virginia, has left us 8 members of his criminal band.
So, in the name of the government of the United States, the crime of assassination and conspiracy to assassinate Abraham Lincoln, then President of the United States, is charged against the following. Dr. Samuel A. Mudd. No hay duda de que Prisionero del Odio llevó a Ford desde su excelencia como cineasta hasta la grandeza que marcó su trabajo al final de los años 30. Su estilo había madurado, igual que su personalidad como artista. Temperamentalmente era un liberal que odiaba instintivamente la hipocresía y la exhibición. La diligencia estaba basada en un relato de Ernest Haycox publicado en la revista Collier's. Ford lo compró y contrató a Dudley Nichols para que escribiera el guión. Los westerns habían pasado de moda. Ford no había hecho ni uno solo desde hacía más de 10 años, pero jamás perdió su sensibilidad hacia los remotos territorios del oeste. Y así es como descubrió el escenario que más que ningún otro se asocia al nombre de John Ford. Monument Valley. La diligencia atravesando el arenoso suelo del valle es una de las imágenes clásicas del cine americano. Now that the danger's past, Mr. Peacock. Ladies and gentlemen, since it's most unlikely that we'll ever have the pleasure of meeting again socially, I'd like to propose a toast. Major? Gatewood? Ringo? Your health. Thank you, sir. Mr. Ford, although you've won 4 Academy Awards and 4 Critics Awards for your pictures, Stagecoach did not win one for you. How come? Well, Dave, I think in Hollywood, we are very, very particular about the Academy Awards. We try to be very, very just. The year that Stagecoach was up for the award, Gone with the Wind was sort of the main contender. And the consensus of opinion was that it was a better picture. And I quite agree. Esta fue también la primera vez en la que Ford le dio un papel protagonista a su amigo John Wayne, que llevaba tiempo interpretando westerns de bajo presupuesto. Wayne se convertiría en el actor al que más se asocia con el director. Duke was an undergraduate at USC when I first saw him. He was young Duke then, now he's old Duke. He was our prop man, a third assistant prop man during his summer vacations. I asked him what he wanted to do, what he was studying for. Was he taking pre-med, pre-legal? And he said, no, he wanted to be a director. So eventually he drifted into small parts and into bigger ones. And when the story of Stagecoach came along, I said I'd like to have Duke for it. Hace años le había preguntado cómo dirigía a los actores, por ejemplo a John Wayne. ¿Qué le dice? Y él encendió su pipa y se alejó. No me contestó nada. Mucho tiempo después me invitó a ver un par de películas. Me dio un blog y me dijo que contase las veces en que John Wayne hablaba en esa película. En las dos películas. Una de ellas era La Diligencia. Y yo me dediqué a apuntarlas. Y luego me interesé en la película y me olvidé. Y al final me dijo, ¿cuántas veces? Y yo le contesté, bueno, 7 en una y 9 en la otra. Y él me dijo, contesta eso a tu pregunta. Yo hacía rato que me había olvidado y dije, ¿qué pregunta, señor? Y él dijo, no les dejes hablar nunca a no ser que tengan algo que decir. Gentlemen and fellow citizens, I presume you all know who I am. I'm plain Abraham Lincoln. I've been solicited by many friends to become a candidate for the legislature. My politics are short and sweet.
But your woman's damp. La elección de Zanuck para que Ford fuese el director de Young Mr. Lincoln, su película siguiente tras La Diligencia, fue muy inspirada. Abraham Lincoln representaba lo mejor de la tradición americana. El generoso americanismo de la historia, además del modesto idealismo de Lincoln, la convertían en un tema perfecto para Ford. Y esta fue la primera vez que trabajó con Henry Fonda, otro de sus actores favoritos, cuya sensibilidad expresaba perfectamente los valores más apreciados por Ford. A finales de los años 30, John Ford hizo una serie de películas que representaban lo mejor de Hollywood. Y en tres de ellas, Henry Fonda fue el protagonista. Demostrando un considerable valor, Zanuck compró la popular novela de Steinbeck, Las uvas de la ira, y se la dio a Ford para que la dirigiera. Él eligió actores a los que conocía y quería, y los dirigió con ese cariño que nunca se deja ver. Esto dio a los personajes de la película una realidad única. La historia de los pobres y de los desposeídos, y del épico viaje de la familia a California, soberbiamente fotografiada por Greg Toland, estableció a John Ford como uno de los más característicos y poéticos de todos los cineastas americanos. Casey. Well, if it ain't Tom Joad. Hiya, boy. I thought you was in jail. No, they just run me out of town. Come on in. Tom Joad. This the fella you've been talking about? That's him. What are you doing here, Tom? Working, picking peaches. But I heard some fellas shouting when we come in. I come out to find out what's going on. What's it all about? This here's the strike. Whoa. 5 cents a box ain't much, but a fella can eat. 5 cents? They paying you 5 cents? Sure, we made a buck since midday. Looky, Tom, they'll get 2.5 cents just the minute we're gone. You know what that is? 1 ton of peaches picked and carried for a dollar. That way you can't even buy enough food to keep you alive. Tell them to come out with us, Tom. Them peaches is ripe. 2 days out and they'll pay us all 5, maybe 7. They won't. They're getting 5 now. That's all they care about. Cuando yo era montador de efectos de sonido, en Las uvas de la ira, monté también una pequeña secuencia de la película. Y trabajé, debería haberla montado en media hora o 15 minutos, pero estuve trabajando en ella todo el día. Y eran las 10 de la noche y escuché a alguien que decía, ¿tienes problemas? Y había un tipo allí parado que era Ford. Encendió su pipa. Eso no se podía hacer en aquel tiempo. La película era inflamable. Y me dijo, ¿tienes problemas? Y yo le dije, pues no, señor. Y me dijo, bueno, ¿qué tal va? Y yo dije, estoy trabajando en esta secuencia. Yo pensé que me diría, bien, deja que te ayude. Pero dijo, si tienes problemas, es que lo estás haciendo mal. Me dijo, con lo que yo ruedo, basta con cortar la claqueta. Dejar que la película pase hasta que digo, corten. Retroceder justo antes de que yo diga corten y pegar todo eso a la película, porque yo no ruedo nada que no quiera en la película. Ford hizo 3 películas más antes de que América entrase en la guerra. Toland fotografió una de ellas, Hombres Intrépidos, escrita por Dudley Nichols a partir de obras de teatro de Eugene O'Neill. En La ruta del tabaco, una brillante farsa trágica, y en la romántica Qué verde era mi valle, la fotografía fue de Arthur Miller. Todas estas son películas de un estilo y una generosidad de sentimiento extraordinarios. Ciertamente, Qué verde era mi valle, con el que Ford ganó su 3er premio de la Academia, debió su popularidad a la fuerza de sus sentimientos. Esta película fue la más sucinta experiencia de producción en que he trabajado en mi vida. Él sabía exactamente cada una de las cosas que quería. Conmigo fue mágico.
Trataba, se acercaba a cada actor de una forma diferente. Tenía que ser una especie de instintivo, psicoanalista, porque sabía cómo tratar a todos los diferentes seres que actuaban. Con algunos, era extremadamente cruel. Con otros, extremadamente coqueto. Conmigo, el mayor cumplido que puedo hacerle es el siguiente. Jamás he recordado que me dirigiera. Desde luego eso es ridículo, porque me tocó como si yo hubiese sido un arpa. Hay una escena en la que estoy convaleciente junto a la ventana y cuando entra el pájaro, él simplemente me preguntó qué era lo que me gustaría hacer. Lo he comprobado con Maureen O'Hara y es cierto que jamás hicimos más de dos tomas de nada. Muchísimas veces he leído y me han hablado de la suerte de Ford. La suerte de Ford. Pero en esa maravillosa escena en la que bajo, después de haberme casado con el hijo del dueño de la mina, y bajo por la escalinata de la iglesia, y el velo se me levantaba desde el cuello y hacía espirales sobre el cielo, todo el mundo dijo, oh, la suerte de Ford. ¡Qué maravilloso fue eso! ¡Qué efecto! Basura, no fue la suerte de Ford. Fueron tres ventiladores colocados por John Ford, y yo tuve que subir y bajar por esas escaleras muchas veces, mientras él preparaba los ventiladores para que hiciesen exactamente eso. Y llegó la guerra. Y la carrera cinematográfica de John Ford se detuvo. Podemos estar muy seguros de que para él no fue una tragedia. Se enfundó con placer el uniforme de la Marina. Se convirtió en jefe de su propia unidad, haciendo películas para la Marina, encantado de coger una cámara de 16 milímetros y rodar él mismo la batalla de Midway. De modo que John Ford, el cineasta más distinguido de América, se fue a la guerra. Ford trajo 20 o 30 mil pies de película. Me llamó y me dijo, quiero que visiones este material conmigo. Bien, pasamos un par de días visionando el material y él me dijo, ¿crees que puedes hacer un cortometraje con esto? Y yo le dije, ¿cómo de largo? Y me contestó, de unos 18 minutos. Y yo le dije, sí, señor, creo que podré. ¿Qué clase de película quiere? ¿Quiere una película de propaganda? En esta ocasión me respondió inmediatamente, dijo, ¿y eso cómo se escribe? Y yo se lo deletreé. Y él hizo una pausa, encendió su pipa y me dijo, no quiero volver a oírte decir esa palabra nunca más mientras sigas a mis órdenes. Dijo, esta es una película para las madres de América. Los padres saben de la guerra. Las madres no saben que sus hijos están muriendo. Y para ellas, es para quienes queremos hacer esta película. This really happened.
Can you tell me about the incredible story of your filming the Battle of the Midway? What is incredible about it? You running out there with a camera under direct attack. I did what? That you were taking shots yourself and directing shots while the place was literally under, part of the place was under attack. And they ran a flag up. A Marine ran out and actually ran a flag up, the American flag, while the place was literally being blasted to hell. Well, that's what I was getting paid for. El director de Hollywood, John Ford, encabeza una unidad de producción cinematográfica dentro de la Oficina de Servicios Estratégicos bajo los auspicios del Estado Mayor Conjunto. Me dijo, quiero que hoy cojas el material, te montes en un avión, viajes a California y vayas a casa de tu madre. Y los negativos, todo, cógelo todo y mételo debajo de su cama. Yo dije, sí, señor, en cuanto reciba las órdenes. No, me dijo, no vas a necesitar ninguna orden. Limítate a hacer eso, porque nadie sabe lo que tengo. La Marina aparecerá por aquí hoy o mañana haciendo preguntas. ¿Tiene aquí algún material de Midway? Y yo quiero poder decirle que no. Se convirtió en una película de 18 minutos. La llevó a Washington y dijo, quiero enseñársela al presidente de los Estados Unidos, al presidente Roosevelt, pero antes mete esto en el final de la película. Y me dio un pequeño rollo. Lo llevé abajo y eran unas imágenes de James Roosevelt de uniforme, en uniforme de marine, saludando. Y yo le pregunté, señor, ¿estuvo Roosevelt en la batalla de Midway? Y me dijo, no lo sé. A veces la gente va a alguna parte sin recibir órdenes. Pero quiero incluir eso antes de que el presidente vea la película. Se proyectó la batalla de Midway y el presidente habló todo el rato. Decía, esto es un B-17 y eso es. Conocía todos los tipos de avión y todo eso hasta que llegó el plano de su hijo. Y entonces se quedó petrificado. No dijo una palabra. Luego, dos minutos y medio después, cuando cantan y entierran a los hombres en el mar y la señora Roosevelt lloraba, él se volvió. Al terminar se volvió al almirante Leahy y le dijo, quiero que todas las madres de América vean esta película. At eventide, we buried our heroic dead. The last salute from their comrades and their officers. Really a coward. I know I am. So that's why I did foolish things. And I was decorated 8 or 9 times. Trying to prove that I was not a coward. But after it was all over, I still know that I was a coward. Después de su experiencia en el servicio activo, Ford se mostró reacio a aceptar la oferta para dirigir su siguiente película, They Were Expendable. Accedió y regresó a casa para dirigir una película que mostraba el valor y la derrota americana en el Pacífico. Stand by your torpedoes. Expendable was. They Were Expendable tal vez fue pensada como propaganda, pero ese no fue su resultado. Ford puso en ella todos sus sentimientos más sinceros hacia la Marina y el servicio. They Were Expendable, una tragedia sin derrotismo, es una de las películas más personales de John Ford. Tal vez su obra maestra. Is there any truth in the rumor that a Jap task force is moving into Lingayen Gulf, sir? Type that and send it. Aye, sir. Sit down, Rickley. That task force will land.
You and I can't stop it. Pearl Harbor was a disaster, like the Spanish Armada. Listen, son. You and I are professionals. If the manager says, sacrifice, we lay down a bunt and let somebody else hit the home runs. We know all about those destroyers out of commission tied up around San Diego. We could use them here. But they're not around. They won't be. Our job is to lay down that sacrifice. That's what we were trained for. And that's what we'll do. Understand? Yes, sir. Robert Montgomery fue a él y le dijo, Jack, tengo una idea de cómo podría interpretar esta escena. Y Ford mostró un leve interés. Dijo, ¿ah, sí? Y Montgomery dijo, ¿me dejas que lo pruebe? Y Ford le dijo, claro, adelante. Hicieron la escena, Ford la rodó y cuando hubo acabado, Ford dijo, Montgomery, ¿qué tal ha ido? Y Ford le preguntó, ¿te ha gustado a ti? Y Montgomery dijo, creo que ha salido de maravilla. Ford abrió la cámara, sacó la película y dijo, toma, llévatela a casa. All I know is that anybody's ever worked with me, always anxious to come back and work with me again. I never stand behind the camera and yell directions. I go up and I speak to each actor individually. So the vulture, so the others don't hear. And everything is thoroughly rehearsed, and I try to get the first take. And they say directors being hard on actors. Those directors don't usually last very long in pictures. Ford había tenido dudas respecto a que pareciera que había sacado provecho de su servicio de guerra. Su sueldo de They Were Expendable lo empleó en la compra de una casa de campo para sus veteranos, el servicio de fotografía de campo. El tiempo pasado en la Marina lo había marcado y jamás lo olvidó. Pero la vida se reanudó después de la guerra y él regresó a Hollywood para convertirse otra vez en cineasta. John Wayne me contó que la guerra cambió a mi abuelo. Dijo que lo convirtió en un hombre más simpático, en un hombre más amable, más bueno. Se volvió menos agrio, un poco menos mordaz. Y puede que fuese un resultado tangencial de la guerra el hecho de que desarrolló un interés creciente por los temas militares y por los valores tradicionales americanos, algo de lo que oímos hablar mucho hoy en día. Y por otra parte, también estaba ese elemento pacifista, ese lado más blando del hombre. La independencia flotaba en el ambiente. Ford planeó una compañía con Marion C. Cooper y así nació Argos y Films. Sus días de servilismo habían acabado, pero la Fox le contrató para una película más. Hizo Pasión de los Fuertes, la historia de Wyatt Earp. Mucha gente pensó que con Pasión de los Fuertes, John Ford trataba de repetir la diligencia que había hecho 8 años atrás. Naturalmente no hizo eso. Yo llamaría a la diligencia prosa, muy buena prosa. Pero en comparación con la diligencia, Pasión de los Fuertes es poesía. Construyeron Tombstone en Monument Valley y la película fue espléndidamente fotografiada por Joe McDonald. El guion era de un escritor nuevo para Ford, Winston Miller. Era entonces un hombre diferente, era un colaborador. No había rangos, nada. Nos sentábamos y discutíamos las ideas.
Sabíamos que teníamos que terminar. Ignorábamos cómo llegaríamos hasta allí. No sabíamos cómo íbamos a empezar. Y por lo que puedo recordar, estuvimos sentados 4, 5 o 6 semanas antes de que rodase, de que estuviese totalmente satisfecho con el guión. Ford pensaba sobre todo en términos de escenas. Visualizaba una escena y la conformaba tal y como iba a ser en la pantalla. Técnicamente, en una escuela de cine, creo que harían trizas esta película, porque hay varias teorías que dicen que cada escena debe impulsar el argumento. Y no es así. En muchas secuencias de la película, el argumento no se impulsaba en absoluto. No eran más que escenas. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil. That's enough. That's enough. You don't know nothing but them poems. You can't sing. Maybe you can dance. Leave him alone. Please go on, Mr. Thorndike. Thank you, gentlemen. Con Argosy, Ford se convirtió en su propio patrón. Encargó a Dudley Nichols un guión de la novela de Graham Greene, El poder y la gloria. Dio a Fonda el papel de cura bebedor. Y Ford fue a México para rodar los exteriores de El fugitivo. Este es un tipo de película que Ford nunca debió haber hecho. Se alejaba mucho del libro y era una película muy estilizada y muy interesante visualmente. Pero la historia está cortada a pedazos y va dando rodeos. Y es una historia difícil. Era un material difícil para Ford, que era tan tradicionalista. Fue un desastre en la taquilla, así que aprendió una lección con Pasión de los Fuertes, que había sido un gran éxito comercial. Y la lección aprendida fue que si quería sobrevivir como productor independiente, iba a tener que hacer películas comerciales. Y un tema que casi se repite a lo largo de su carrera y a lo largo del final de su carrera es que cada vez que necesitaba un éxito se iba al oeste. I like to make westerns because I get away from Hollywood for a while. You get out in the wilds, you get fresh air in your lungs, you work hard, you sleep well at night, you're hungry, you have a good appetite, and you're working with nice people. Because these cowboys, these people who work in westerns are wonderful, wonderful people. They're very hard workers, they do what they're told, and it's a pleasure, it's fun. A El fugitivo siguió Ford Apache. Inspirada en la historia real del general Custer, se basaba en una narración de James Warner Bellar. Bugler. Down forward. En Fort Apache me mandó llamar y me dijo, Bob, ¿eres tú? Yo le dije, sí, señor. Dijo, mira, me dijiste que querías ser director y aquí tienes tu primera lección. Me dijo, cuando llegues al plató y no sepas lo que vas a rodar, pide el visor. Ponte en mitad del plató, llévate el visor a los ojos, de esta forma. Cierra los ojos y trata de pensar en lo que vas a rodar. Dijo, puede que te lleve mucho tiempo, a veces incluso 45 minutos. Entonces alguien del plató cogerá el teléfono y se chivará silenciosamente de ti. Llamará a la oficina central y dirá que son las 10 menos cuarto y que todavía no hemos rodado ni un solo plano. Luego aparecerá alguien de la oficina central y te preguntará, ¿qué tal va, Jack? Cuando oigas eso, mueve el visor de esta forma. Y me hizo esto mismo. Me golpeó aquí y me hizo sangre. Y me dijo, trata de darle entre la parte superior de la nariz y la línea del pelo. Y me dijo, entonces se largará y tú podrás seguir adelante y hacer la película. Ford hizo 2 películas más sobre la caballería con historias de Vela, La Legión Invencible y Río Grande. En ambas, la imagen de la vida en la caballería era muy vívida. Thank you.
Lo que a Ford le gustaba era la acción. Y los cowboys siempre andaban echando el lazo a algo, montando un caballo salvaje, o conduciendo una carreta, o volcando una carreta, o cualquier cosa. Ellos eran los héroes de Ford, porque a él le gustaban esas cosas, ¿sabe? Y el que podía ser el más salvaje, o montar más velozmente. Por eso me eligió a mí, porque yo jamás fui bueno en otras cosas, pero sabía montar a caballo. Tres semanas antes de irnos a exteriores para Río Grande, la secretaria de John Ford me llamó y llamó a Ben Johnson y dijo que quería vernos, que Ford quería vernos. Y le dijo a Ben, Ben, ¿sabes lo que es montar a la romana? Y él dijo, sí señor, es estar de pie sobre dos caballos y montar con un pie encima de cada caballo. Y él dijo, exacto. Chicos, quiero que aprendáis a hacerlo. Así que Ben soltó, bueno señor, tendremos que domarlos a base de tiros. Y él dijo, no me cuentes la historia de tu vida, solo quiero que dentro de tres semanas montéis a la romana. You think you'd like to try that before you eat? You mean ride like them ancient Romans? Yes. Yo! Let's go, Stanley! Lo que pasa cuando se monta la romana es que no puedes sujetarlos y mantenerte en pie al mismo tiempo. Ellos simplemente arrancan. Cuando lo hice la primera vez, me agaché, me senté y un vaquero, Han Pot, me dijo, la próxima vez que te sientes te voy a dar con esta piedra, porque cuanto más corren, más fácil resulta. Simplemente no mires al suelo. Inevitablemente, la independencia de Ford dio como resultado un estilo diferente al pulimento de las grandes películas que hizo antes. Se trata de un sencillo estilo lírico en el cual la música tradicional al estilo tradicional apoya una visión de la vida más poética que narrativa. En Wagon Master, los pioneros que avanzan por Texas bailando por el camino se ven amenazados por la intrusión de los Clegg. Es ese un mundo mítico en el que se nos vuelve a recordar que la bondad no tiene nada de aburrido. Persecuciones e indios que muerden el polvo. Tal vez por esto los últimos westerns de Ford hayan sido tan incomprendidos. A él le encanta ver montar a Ben Johnson, es cierto. Pero por lo demás, sus películas no eran en absoluto previsibles. La guerra le había cambiado. Ya no era exactamente un liberal, pero tampoco fue nunca un fanático. Nunca compartió las ideas casi fascistas de sus amigos John Wayne y Ward Bond. Le gustaba lo militar, pero nunca fue militarista. Su tema era la reconciliación. Toda la historia de la Legión Invencible gira en torno a la forma en que el capitán Nathan Brittles, a punto de jubilarse, evita la guerra entre los indios y los blancos, organizando una carga sin derramamiento de sangre. Ford se estaba haciendo viejo, como Brittles, y su obra mostraba la sabiduría de la edad. ¡Hey, Nathan! ¡Nathan! ¡I am a Christian! ¡Hallelujah! ¡Ah! ¡Old friend me! ¡Long time! ¡Long time! I come in peace, pony that walks. ¡Take a salt! ¡Nathan! ¡Take salt! ¡Smoke pipe! ¡Good! ¡Good! Pony that walks, my heart is sad at what I see. Your young men painted for war, their scalp knives red,
The medicine drum's talking. It is a bad thing. A bad thing, Nathan. Many will die. My young man, you young man, no good, no good. We must stop this war. Too late, Nathan. Tenía a todo el mundo a raya todo el tiempo. Si alguien se desbandaba, él quería asegurarse de que todo el mundo se enterase y se lo decía. Durante Río Grande estábamos todos sentados en la mesa del comedor, cenando, y ni siquiera hablábamos. Bueno, Wayne y Vaughn hablaban del trabajo del día. Y creo que Wayne dijo, hoy hemos matado a un montón de indios. Y Vaughn comentó, sí, pero no fueron muchos los que mordieron el polvo. Ford estaba sentado al extremo de la mesa, al fondo, y me miró, me señaló con el dedo y dijo, tú métete en tus propios asuntos. Yo no dije ni una palabra, y él siguió y siguió metiéndose conmigo. Y había 150 personas en ese gran comedor. Y al final yo ya no pude aguantarlo más. Me levanté delante de toda esa gente y le dije lo que podía hacer con su película. Y pensé, bueno, ya puedo ir pensando en volverme a casa, porque sé que me va a despedir. Así que le dije todo lo que pensaba. Pero me dejó terminar la película. Aunque luego no me contrató durante 11 años. El éxito de Río Grande supuso que Ford pudiera seguir adelante con El hombre tranquilo. Este proyecto acariciado era una historia irlandesa, el cuento de un emigrante que regresaba a la tierra donde nació después de pasar años en las minas de acero de Pittsburgh y de haber hecho carrera como boxeador. Now the Irish dwarfs have a reputation for being leisurely. How did you find the schedule of this film on occasion? Quite the reverse. As a matter of fact, we did the picture in 4.5 weeks and suddenly announced that we'd finished and, well, the British crews were quite amazed. They said, we usually work much longer than this. We're quite put up. And they're very, very hard workers, actually. The Irish supposed to be leisurely? Yeah, I always thought they were. I'm Irish and I'm supposed to be the fastest director in pictures. I had been warned. Ya me habían prevenido de que Ford no toleraba las sugerencias y de que debía tener mucho, mucho cuidado. Sin embargo, cuando lo llevé a ver la localización de la pequeña estación de ferrocarril, subí con él a un puente peatonal que ya no existe y le dije muy inocentemente, qué magnífico lugar para emplazar la cámara y conseguir un maravilloso plano inicial de la película con el tren acercándose desde la distancia y con todo ese paisaje espléndido detrás. Y él me miró y me dijo, Charlie, cuando hablas con alguien, ¿te subes a una escalera y le miras desde arriba? ¿O te tumbas en el suelo y le miras desde abajo? ¿O le miras a los ojos? Y yo le dije, bueno, le miro a los ojos. Y él me dijo, así es como ruedo las películas. Podía ser un viejo diablo, podía ser muy duro. En la escena de la playa, cuando yo colocaba mi sombrero en lo alto del poste para la carrera de caballos, el sombrero aún seguía allí después y entonces pasaba a un primer plano mío. La mayoría de los directores habrían puesto el ventilador enfrente, haciendo que el pelo volase hacia atrás. Él puso el ventilador detrás de mí y echó todo mi pelo hacia adelante. El pelo me azotaba los ojos como cables de acero. Y yo hacía esto. Y él se puso muy furioso y me dijo, ¿qué diablos estás haciendo? Mantén los ojos abiertos, mantén los ojos abiertos. Había estado regañándome todo el día. Finalmente no aguanté un minuto más y apoyé las dos manos sobre el borde del carro, le miré y le dije, ¿qué demonios puede saber un bastardo calvo como usted de lo que significa que el pelo te azote los ojos? Y pensé, oh, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Me va a asesinar.
Le observé. Él rápidamente, en unos segundos, miró a toda la gente del plató, arriba, abajo, a todas partes, mientras decidía si se reía o si me mataba. Y gracias a Dios decidió reírse. O'Hara para Ford es como Alice Terry para Ingram, ¿sabe? Quiero decir que es la protagonista fordiana y no hay nada más que hablar. Y cuando hicieron todas aquellas películas, yo pienso que la influencia de Maureen, su influencia femenina, fue tremenda. El viejo la respetaba enormemente, en tanto que una gran parte de la madura fortaleza y del valor de Maureen es inherente a esos personajes que interpreta. Y Ford era lo suficientemente perspicaz. Esta es una observación mía, claro. Era lo suficientemente perspicaz como para canalizar su relación personal hacia el trabajo. Naturalmente, El hombre tranquilo no era una historia de la Irlanda contemporánea. Por eso tuvo tanto éxito. Pero mostraba todo el genio narrativo de Ford y la calidez de su sentido de los personajes. A la vez que una especie de inocente, aunque poderosa sensualidad, nueva en su trabajo. El señor Ford siempre mintió y declaró que cualquier cosa espontánea era muchísimo mejor que las cosas planeadas. Pero él sabía que nosotros, sus actores, una parte de su compañía de repertorio, ensayábamos detrás de los camiones y debajo de los arbustos y detrás de los setos, y John y yo ensayamos todo eso hasta el último detalle. Here's a good stick to beat the lovely lady. Thanks. Así que lo hicimos, y cuando se acabó el señor Ford se levantó y dijo, bueno, ya veis lo maravillosas que son las cosas cuando son espontáneas. Y Wayne y yo nos quedamos ahí parados y nos miramos, pero lo sabía perfectamente bien. Realmente eso no lo podrían haber improvisado, ¿verdad? En ese mismo segundo, no, a menos que fuésemos genios, y tal vez lo éramos. Over the behind. Dinner on three. I don't understand. Why behind? You mean like derriere? Yeah. Yeah, why are they beaten by men? Why are they being punished? Who? Women. Where? In your picture. What picture? Dinner on three. Huh? Donovan's Reef. Oh, the audience is like it. I've only done it twice. I adapt that from the French, from the Apache. You're always beating their women. See? That's an influence I get from the French. Always scarring their women with knives. And the quiet man. Hmm? The quiet man. Mm-hmm. Well, that was funny. Yeah. You don't think that was amusing? El hombre tranquilo le hizo ganar su cuarto premio de la Academia y a la República el primero. Después de un éxito como ese, hubiera sido de esperar que se lanzase a hacer un proyecto prestigioso, de gran presupuesto. Pero permaneció fiel a su independencia. Su siguiente película fue The Sun Shines Bright, a partir de tres historias en las que aparecía el mismo Huey Priest que había interpretado Will Rogers 20 años atrás. One of the trouble with directors and universally is they'll make a big picture, make probably a hit, and then they try to top it. Eh?
and usually fall flat on her face. It happens here a lot, and I know it happens with you. So I try to make it a rule, if you make a big picture, which is a hit, the next one, do a cheap picture, relax, I mean, 3 or 4 weeks, while you're preparing for another story. And usually, of course, I mean, to my mind, the little picture is always better. See, my favorite picture, for example, is one you've never heard of called The Sun Shines Bright. Habría elegido cualquier otro cineasta seguir un éxito tan gigantesco como El Hombre Tranquilo, con una película cuyo punto álgido era el entierro de una prostituta cuyo ataúd iba seguido por la patrona del burdel y sus chicas en un coche de caballos. ¿Y el valiente juez a pie sacrificando sus posibilidades electorales en nombre de la caridad? Ford hizo 15 películas después de The Sun Shines Bright. 15 películas en los 13 años de carrera que le quedaban. Hay que admitir, sin embargo, que como artista comenzó su declive. Si Ford se ponía a beber, y esto es del conocimiento público, se acababa todo. Era el final de la película, era el final del trabajo, era el final de todo hasta que iba al hospital y se recuperaba de la borrachera. Había unas 40 personas en torno a la piscina que tenía un trampolín olímpico, así que se levantó y nosotros le mirábamos y no dábamos crédito a nuestros ojos. Llevaba las gafas con el parche y un cigarro en la boca. Subió por la escalera sujetándose la toalla al mismo tiempo. Consiguió llegar arriba y avanzó por el trampolín hasta que estaba realmente en alto. Y se plantó ahí. Para entonces todo el mundo estaba mirando hacia arriba y estábamos asombrados. Se paró ahí un par de segundos y entonces dejó caer la toalla y naturalmente estaba completamente desnudo. Y pegó un saltito y allá fue, tratando de hacer una carpa. Naturalmente perdió el control enseguida. Se le cayeron las alas y empezó a dar vueltas y ¡zas! Dio contra el agua. Yo me dije, ¡oh, Dios mío! Y salió a la superficie. Había perdido las gafas, pero el cigarro seguía en su boca. Así que Ken y yo nos tiramos y naturalmente tuvimos que sacarle porque él prácticamente se había quedado sin conocimiento. La película más famosa de este periodo de Ford fue Centauros del Desierto, considerada por mucha gente, críticos y directores, como una obra maestra. Well, Reverend, looks like you got yourself surrounded. Yeah, and I figure on getting myself unsurrounded. Bulls, how far is the river? I've been baptized, Reverend. I've been baptized. Shut up, you old fool. Thank you kindly. Thank you. Well, you better get yourself set for another one. Because when I holler, I want you to move out of here like Billy B. Jigger. Centauros del Desierto es una película hermosa que se distingue por la maestría de Ford para la fotografía y la puesta en escena. Pero es una obra tímida, inconsistente y en definitiva no convincente. Y la interpretación de John Wayne es muchísimo menos verdadera que la de su serenamente heroico Nathan Brittles de La Legión Invencible. Puede que Jean-Luc Godard llorase con el clímax feliz de la película, pero yo jamás he pensado que exprese mucho más que la experimentada habilidad de Ford y su eficaz teatralidad. Hubo algunos capítulos poco gloriosos en estos últimos años. Hubo el intento de fundar una compañía irlandesa de producción para la que Ford hizo una película desigual, The Rising of the Moon. Hubo un thriller mediocre, Un crimen por hora. Hubo 4 excursiones a la televisión y hubo una última película de Monument Valley, El Gran Combate, un ambicioso intento de pagar la deuda que tiene la América Blanca con los indios nativos, cuya tierra y cuya libertad les robaron.
En sus últimos años estuvo rodeado por un séquito de personas. Tenía colegas que eran actores y gente de producción. Tenía a su cuñado, que era su primer ayudante, y tenía a su hermano que trabajaba con él. Su hijo también trabajaba con él. Seguía creando trabajo, seguía encontrando material para las historias y buscaba financiación, y la encontraba. De manera que él trabajó hasta que empezó su última película, el día que cumplía 70 años. Y pienso que para entonces ya habían pasado 5 años desde que debió haberlo dejado todo. El anárquico tradicionalismo de Ford, del que jamás se desvió, había perdido su convicción. Sus ideales y valores ya no eran los de Hollywood. Un hombre de la sensibilidad de Ford no podía existir ignorando los cambios políticos de Hollywood. Conocemos su actuación en una ocasión famosa en que no los ignoró. En una reunión de la Asociación de Directores en 1950, Ford resolvió una disputa entre el presidente de la asociación, Joe Mankiewicz, y el macartista Cecil B. DeMille. Todo el mundo había gritado y levantado la voz, y Ford se levantó y dijo: mi nombre es John Ford y hago westerns. Me gustaría decir que el señor Cecil B. DeMille, estaba allí sentado, no miró a Ford ni una sola vez. Tenía la vista fija hacia adelante. Sabe más acerca de lo que el público quiere que prácticamente cualquiera de los que estamos en esta habitación. Luego dijo: pero no me gusta usted, DeMille, y no me gusta lo que ha estado diciendo de Joe Mankiewicz, y no me gusta lo que ha estado diciendo en general. Así que dijo: presento una moción para que todos los directivos, todos los de la Junta, dimitan y que demos un voto de confianza a Joe Mankiewicz ahora mismo. Y eso fue lo que sucedió. Pidió que levantaran la mano y todas las manos se alzaron, menos las de Cecil B. DeMille y sus 3 secuaces. Y esa fue la posición política de Ford aquella noche. Do you think the early settlers would have been proud of the America we have today? What has that got to do with films? Because a lot of people, for right or wrong, regard you as one of the foremost, if not the foremost, chronicler of American history. Hence the question? Hence the question. Well, right now I think they'd be bloody well ashamed of us. Ford hizo solamente una película más que podamos mencionar entre las mejores suyas. El hombre que mató a Liberty Valance es una historia inesperadamente irónica. Su tema es la esperanza, tan a menudo expresada en las películas de Ford, de que la salvaje frontera llegue a encontrar la paz algún día. Isn't it enough to kill a man without trying to build a life on it? You talk too much. Think too much. Besides, you didn't kill Liberty Valance. What? Think back, Pilgrim. Valance came out of the saloon. You were walking toward him when he fired his first shot. Remember? John de repente decía: corten, todo el mundo está hablando demasiado, coged vuestros guiones. En esta escena donde dice: ¿habéis escrito vosotros todo eso que estabais diciendo? Lo cual desde luego era ridículo porque lo había escrito él. Pero tenía ese sentido, esa cosa,
una cosa visual. Y yo pienso que la palabra hablada le molestaba en muchos aspectos. You're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. El toque de Ford seguía siendo la materia de la que está hecha la leyenda. A lot of people ask me, what is the secret of direction? There's no secret about direction except good common sense and a belief in what you're doing. In our day, direction came by instinct. Most of the young directors are obsessed by the camera. Instead of looking at the people, they look at the camera. The secret is in people's faces, in their eye expressions, in their movements. ¿Cómo se describe a alguien a quien realmente admirabas y amabas? Y que a pesar de todo tenía algunos rasgos tan irritantes. Instintivamente era un estafador. Era imposible saber cuándo creerle o cuándo no creerle. Todo lo que hacía o decía era buscando un efecto. Por eso era tan difícil de entrevistar. Decía deliberadamente lo opuesto de lo que sabía que querían oír. A mí me lo cuentas. Sí. Podía ser cariñoso, generoso y amable, con un maravilloso sentido del humor. Pero también podía ser vengativo y malo. Lo único que uno podía hacer con John Ford era aceptarle con todas sus faltas y virtudes y amarle. You have lived almost the whole of the American history of the movie picture. True. When you look back, what do you feel about it? What do you feel about the way it was done? Well, if I wanted to live my life over again, I would still do the same thing. Oh, the sun shines bright in my old Kentucky. ¿Es shakespeariana la palabra para la obra de John Ford? Los dos hombres crearon una obra que destaca sola entre las de sus contemporáneos. Shakespeare ahogó su obra en las palabras de Próspero. Y Ford dijo adiós en la persona del juez Priest. Por eso hay algo particularmente emocionante en el final de The Sun Shines Bright. No es la última película de Ford, pero sí la que tiene el especial patetismo de la despedida. Jeff, I gotta take my medicine. I gotta get my heart started. John Ford murió el 31 de agosto de 1973. Yo le vi por última vez 6 semanas antes de morir. Estaba viejo, en la cama, apoyado sobre almohadas, fumando un cigarro y bebiendo brandy. Cuando entré, estaba mirando la televisión. A la hora de marcharme, estreché su mano un momento y luego se la besé como despedida. Me di la vuelta en la puerta. ¿Quieres algo? Dije. Solo tu amistad. La tienes. Le dejé con su copa de brandy y su colilla de puro. 6 semanas después, de vuelta en Londres, encendí la radio una mañana y escuché que había muerto. Thank you.
Como decía John Ford en el reportaje que acaban de ver, si quisiera vivir mi vida otra vez, haría la misma cosa. Los amantes del séptimo arte saben que esa vuelta a la vida que decía el director cinematográfico está presente cada vez que volvemos a ver una de sus películas. Eso lo podrán comprobar dentro de unos minutos, inmediatamente después de este programa, con la película Qué verde era mi valle, realizada en 1941.